Esta fotografía y estos videos son la última evidencia de Devani Escobar con vida. Videos grabados desde las cámaras de vigilancia del motel donde se le puede ver corriendo aparentemente de algo o de alguien que probablemente la perseguía antes de que ella simplemente desapareciera misteriosamente durante días. Tristemente, después de una investigación mucho más exhaustiva, ella sería encontrada dentro de una cisterna en el motel donde se le vio con vida por última vez. Este es uno de los casos que sin duda alguna ha marcado a todo México. Un caso que, si bien ya tiene 2 años, aún sigue dando mucho de qué hablar. Les hablo del caso de Devani Escobar. ¿Quieres conocer la historia completa? Quédate, que yo te la platico. En abril del 2022, la desaparición de una chica de 18 años llamada Devani Escobar en Monterrey, Nuevo León, sacudió a todo México. Su desaparición y posterior final confirmado no solo desencadenaron protestas masivas, sino que también evidenciaron la profunda crisis de inseguridad que se vive en México y la falta de confianza en las instituciones encargadas de proteger a las mujeres. Para el 9 de abril del 2022, en Monterrey, Devani Escobar salió con 2 amigas a una fiesta en la colonia Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo. La noche transcurrió entre charlas, música y baile, pero algo en algún punto comenzó a cambiar. Según versiones, hubo desacuerdos entre Devani y sus amigas, lo que llevó a que éstas decidieran marcharse antes. Las amigas explicaron que, sintiendo que Devani no estaba en condiciones para volver a casa sola, contactaron a un conductor de aplicación de transporte para que la llevara de regreso. A partir de aquí, las horas comenzaron a volverse cruciales y las decisiones tomadas esa noche influirían en el curso de los acontecimientos. La última imagen conocida de Devani Escobar es una fotografía que el propio conductor tomó y envió a las amigas. Sí, aquella fotografía que se hizo tan famosa por todas las redes sociales. Esta que estás viendo en pantalla. En ella se ve a Devani parado al costado de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en una zona oscura y desolada. Ella se ve sola, con semblante serio y mirando hacia el frente. Esta fotografía se convertiría en un símbolo del misterio y la confusión que rodeaban todo su caso. Las preguntas comenzaron a acumularse, pues ¿por qué la chica decidió bajarse de aquel auto en medio de una carretera peligrosa y desolada? Muchas personas decían que no tenía coherencia, pues al verse sola y en un lugar tan peligroso, no entienden cómo es que una persona dejara sola a esta chica. El conductor tiempo después afirmó que Devani le pidió que se detuviera y que insistió en bajar. Según su versión, después de algunas discusiones, él accedió a detener el vehículo, dejándola sola en esta situación. En entrevistas y declaraciones, el conductor defendió su versión, afirmando que trató de calmarla, pero que ella parecía estar confundida o molesta. La familia y la opinión pública cuestionaron esta decisión, criticando la falta de criterio y la aparente indiferencia de aquel conductor. Después de esto, es cuando Devani se queda aparentemente sola, y esta sería la última vez que se le vería con vida. Al día siguiente, cuando la familia de Devani descubrió que no había regresado a casa, comenzó la pesadilla. Durante los siguientes 13 días, la familia, amigos y voluntarios buscaron sin descanso en diferentes puntos cercanos a donde había sido vista por última vez. Mario Escobar, el padre de Devani, se convirtió en un símbolo de la lucha y el dolor de una familia que no se rendía. Él recorrió calles, campos y pidió apoyo en medios de comunicación y redes sociales para dar visibilidad al caso de su hija. Durante este tiempo expresó su frustración y la falta de apoyo real de las autoridades. Por su parte, las autoridades comenzaron a peinar la zona cercana al motel Nueva Castilla, el último lugar donde fue vista Devani. A pesar de haber revisado el área en varias ocasiones, los primeros esfuerzos de la policía no arrojaron resultados, generando una ola de críticas sobre la eficiencia y seriedad de toda la búsqueda. Mientras tanto, la imagen de Devani al costado de la carretera se viralizaba en todas las redes sociales y el caso comenzaba a ganar la atención nacional. En un país con altos índices de inseguridad y desapariciones, el miedo y la empatía hacia la familia de Devani movilizaban a miles de personas en busca de respuestas. Esto provocaría que las autoridades indagaran aún más en el caso y las inmediaciones donde había sido vista por última vez. Y sorprendentemente, es aquí cuando encontrarían un macabro hallazgo. El 21 de abril, Devani Escobar fue encontrada dentro de una cisterna en el motel Nueva Castilla, solo unos metros de la carretera donde fue vista por última vez. El descubrimiento indignó a la sociedad, ya que esa zona había sido revisada en múltiples ocasiones y nadie había encontrado absolutamente nada. ¿Cómo era posible que después de que se hiciera
toda aquella búsqueda e investigación, no pudieran haberla encontrado en aquella cisterna. ¿Qué era lo que estaba pasando con el caso de esta chica? La cisterna era un tanque de agua en desuso y el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición flotando en agua estancada. Este hecho añadió un nuevo elemento de misterio y sospecha, ya que sugiere que las búsquedas anteriores no habían sido lo suficientemente exhaustivas o que quizás el cuerpo no había estado allí desde el inicio. La familia de Devani Escobar expresó su indignación y acusó a las autoridades de negligencia. Mario Escobar cuestionó cómo era posible que el cuerpo de su hija no hubiera sido encontrado antes y sospechó que la escena había sido manipulada para encubrir toda la verdad. ¿Qué era entonces lo que había ocurrido? ¿Alguien estaba ocultando información? ¿Había otra persona involucrada o otras personas involucradas en este caso que parecían estar de cierta manera protegidas? Sin duda, hasta este punto, todo México estaba a la espera de nueva información y el caso cada vez se volvía mucho más misterioso. Posterior al hallazgo, las autoridades realizaron una autopsia inicial, concluyendo que la causa de su final había sido un accidente. Según esta versión, Devani habría caído accidentalmente en la cisterna mientras corría por la propiedad del motel. Sin embargo, la familia no aceptó esta versión y decidió contratar a un perito independiente. La segunda autopsia reveló que Devani tenía una lesión contundente en la cabeza, lo que sugirió una agresión y no un accidente. Además, se encontraron signos de golpes en otras partes del cuerpo, las cuales no se habían detallado en el informe original. La revelación de la segunda autopsia llevó al público a exigir una investigación más seria y comprometida. La Fiscalía General de la República intervino en el caso y realizó una tercera autopsia, que confirmó la presencia de lesiones en la cabeza y descartó que su final hubiera sido accidental. La incertidumbre crecía. La familia de Devani y miles de ciudadanos en México comenzaron a sospechar de un posible encubrimiento, ya que las autoridades habían insistido en la hipótesis de que era solamente un accidente. El caso ya no solo era una tragedia familiar, sino un escándalo nacional. Lo ocurrido desató protestas en Monterrey y en otras ciudades del país. Activistas, organizaciones feministas y ciudadanos exigieron justicia, visibilizando la constante amenaza que viven las mujeres en México y la impunidad en muchos casos de esta índole. El caso se viralizó y personalidades públicas se unieron al movimiento de justicia para Devani Escobar, bajo hashtags como Justicia para Devani y ni una más. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y exigencias de acción. Y a raíz de la presión social, el gobierno estatal y federal hizo promesas de mejora en los protocolos de búsqueda y atención a desaparecidos. Sin embargo, muchos cuestionaron la sinceridad y profundidad de estos compromisos, dado que el problema de la inseguridad en México aún continúa siendo alarmante. Sin embargo, hasta este punto la investigación no ha obtenido más respuestas concretas sobre lo que podría haber sucedido con esta chica y si había alguna o algunas otras personas involucradas en el final de Devani. Con el paso de los meses, el caso de Devani continúa bajo investigación. La familia no ha dejado de buscar respuestas y Mario Escobar ha continuado su lucha pública para mantener el caso activo. Las autoridades aseguran que no han cerrado la investigación, pero hasta la fecha no se han identificado sospechosos claros. Para los padres de Devani, esta lucha se ha convertido en un símbolo de resistencia. Ellos han expresado en entrevistas que, aunque estén devastados, no permitirán que el caso quede impune y lucharán hasta el final por esclarecer lo que realmente sucedió. La última imagen de Devani Escobar, en medio de aquella carretera oscura, sigue siendo el reflejo de un misterio sin resolver y de la incertidumbre que rodea todo este caso. Sí, familia, el caso de Devani Escobar, uno de los más escuchados, de los que más controversia han causado en los últimos años, al menos en México, y que hasta hoy en día la investigación continúa. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú piensas acerca de este caso? Me encantaría saber qué es lo que tienes por decir. Por favor, coméntalo aquí debajo y no olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares y conocidos para que se enteren de lo que ocurre alrededor de todo el mundo. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que te dejo aquí en pantalla: Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Te recuerdo que subo videos todos los días a las 8, 8 y media o 9 de la noche, con casos e historias completamente nuevas que seguramente no conocías, para que te quedes muy pendiente. Te invito a que me sigas en mi otro proyecto de redes sociales que se llama Archivo Extinto. Por allá exploro lugares abandonados buscando todo el tema de lo paranormal. Sí, por allá me verás en otra faceta completamente distinta a la que estás acostumbrado o acostumbrada de verme, pero seguro podría interesarte. También te invito a que me sigas en mi
cuenta secundaria que se llama Soy Kevin Barranco. Esta que estás viendo en pantalla, por Facebook me encuentras como Soy Kevin Barranco y por TikTok también me encuentras de la misma forma. Te las estoy dejando en pantalla para que vayas a seguirme por allá. Pues posiblemente muy pronto estaré estrenando un nuevo formato de videos donde les relato películas, series, cortometrajes, documentales, entre otras cosas que seguramente te puede interesar. Ahora sí, sin más que decirles familia, yo soy Kevin Barranco y recuerden, agudiza tus sentidos, ponte en alerta, que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Ahora sí, ¡vámonos!